Leviticus chapter 11. Vamos a Levíticos capítulo 11. Verse 44 and 45. Versos 44 y 45. If you were in the English service last week, si usted estuvo en el servicio en inglés la semana pasada, this text is going to look awfully familiar. El pasaje que vamos a leer hoy se le va a hacer muy familiar. Because Pastor Greg preached from precisely this text. Porque el pastor Gregory predicó de este mismo pasaje. And you're saying, "Are you, Pastor Sam? Is this some mistake?" Y quizás usted se preguntará, pero Pastor Samuel, ¿esto es algún error? No, not again. No, otra vez no. Not another sermon. No otro sermón. On holiness. En santidad. Out of the book of Leviticus. Del libro de Levítico. Well, if you were part of that last week, si usted estuvo en ese servicio la semana pasada, consider this part two. Considere esto como la parte dos. Message on holiness. De este mensaje en cuanto a la santidad. That the Holy Spirit has been preaching to the congregation line of Judah. Yo creo que el Espíritu Santo ha estado predicando en nuestra congregación. And if you're in this sanctuary, y si usted está en el santuario, and you speak English, y usted habla inglés, and you didn't hear Pastor Greg's sermon last week. Pero usted no escuchó al Pastor Gregory la semana pasada. I recommend that you go to the internet and you see it. Yo les recomiendo que vaya a la página de internet y mire ese mensaje. It was a magnificent sermon. Fue un sermón magnífico. But our pastor, Pastor Roberto, has been preaching a series of sermons addressing this question. Nuestro pastor principal, Roberto, ha estado predicando una serie de sermones para contestar la siguiente pregunta. How should we live? What kind of people should we become in light of the times that we are living in? ¿Cómo pues debemos de vivir y qué tipo de personas debemos ser en vista de los tiempos en los que estamos viviendo? As the congregation line of Judah, así como la congregación León de Judá, and as the people of God, y como el pueblo de Dios, in this time in history, en este tiempo de la historia, that the Lord has allowed us to live in, que el Señor nos ha permitido vivir, how should we live? ¿Cómo pues debemos vivir? What kind of people should we ¿Qué become? Tipo de personas debemos ser? And we have been hearing clearly from God one inescapable response to that question. Y hemos estado escuchando claramente de parte de Dios una respuesta a la cual no podemos ignorar. Be holy. Ser santos. God is calling us. Dios nos está llamando to be holy. A que seamos santos. We're going to answer two questions today. Hoy vamos a contestar dos preguntas. And we're done. Y ya, nos vamos a terminar con esas dos preguntas. First, lo primero es, what does it mean to God to be holy? ¿Qué significa para Dios el ser santo? In this day and age, en este tiempo, knowing that God has not changed, sabiendo que Dios no ha cambiado, what does it mean to him? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios entiende? To be holy. Que ser santo. The second question. La segunda pregunta. How does that happen? ¿Cómo ocurre esto? How does that happen? ¿Cómo ocurre esto? How do we become holy? ¿Cómo es que nosotros nos convertimos en santos? And if we could project it actually in la versión Reina Valera, mis hermanos. La versión Reina Valera. Proyectar en español, si pueden ser tan amable. Gloria a Dios. We're going to be projecting in Spanish, but he'll be reading in English. The magic of modern I mean, Pastor Sam, come on. You're so last century. But this is, I still think this is cool. Gloria a Dios. So the word of the Lord reads this. This is Leviticus chapter 11. I'm the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. I'm the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy, because I am holy. Pastor John. En español dice, yo soy el Señor tu Dios, así que conságrate y mantente santo, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo.
Lord, we understand we're in the presence of a holy God. And we long to be in the presence of this God. May we never lose sight of you. Make us holy before your presence, we pray. In Jesus' name. Amen. So what does it mean to be holy? ¿Qué significa ser santos? What's it mean to be holy to this holy God? ¿Y qué significa ser santo ante este Dios que es santo? When you read, by the way, how do you react, honestly, when you read that text, Leviticus chapter 11, verses 44 and 45? Al leer este pasaje en Levítico 11, 44 y 45, ¿cómo reaccionamos nosotros? When you hear the words, be holy, what does it do to your brain, your 21st century brain? Al escuchar estas palabras, ser santo, ¿qué creen ustedes que pasa en nuestro cerebro aquí en el siglo XXI? What's it do to your nervous system? ¿Qué ustedes creen que pasa en nuestro sistema nervioso? My palms are sweating right now. Ahora mismo mis palmas están sudando. Las mías también. Partly because I'm up here. Y quizás es porque estamos parados aquí. I'll never get used to being up here. Y quizás nunca nos vamos a acostumbrar a estar parados aquí. But just because something happened in my brain when I just said the words be holy. Pero algo extraño sucede en mi cerebro cuando yo digo la palabra ser santos. It's almost as if you're hearing the echo of the voice of God. Es como si uno estuviera escuchando un eco de la voz de Dios. Now, in our personal reading, we're tempted to just pass that passage along and go on reading other things. Cuando nosotros leemos este pasaje por nuestra propia cuenta, quizás estamos tentados a simplemente seguir leyendo de largo. And some of us are tempted to think, well, you know, if we don't have to keep kosher anymore, we're Gentiles, maybe we don't have to, you know, be holy anymore, or maybe it doesn't apply to us anymore. Y quizás otros al leer este pasaje dicen, bueno, la verdad es que nosotros somos como que gentiles, no somos del tiempo judío, y quizás estas palabras no se aplican a nosotros hoy día. We don't say it. No lo decimos verbalmente. But in our hearts, pero en nuestros corazones, we're hoping, estamos esperando, that this has gone away. De que esto no se aplique a nuestras vidas necesariamente. It doesn't apply anymore. But this command has never gone away. Pero este mandato nunca ha desaparecido. It's as true in the New Testament and after the cross as it is in the book of Leviticus. Este mandato de parte de Dios es tan verídico en el Nuevo Testamento después de la crucifixión, así como lo fue en el Antiguo Testamento. In fact, Peter cites the same passage of scripture. Peter cites Leviticus when he writes, "But as he who has called you is holy, you also be holy in all that you do." De hecho, Pedro también se refiere a este pasaje cuando escribe en Primera de Pedro 1:15. Dice que, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. And he adds, since it's written, you shall be holy, for I am holy. Y él dice y agrega, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Jesus, if anything, goes even farther and calls us to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Jesús, yo creo que va un poquito más allá y dice que tenemos que ser perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. If anything, Leviticus, I like to think of Leviticus this way. If anything, Leviticus, with its focus on behavior and external demonstrations, represented holiness training wheels. Yo creo que cuando uno lee este pasaje en Levítico, uno lo mira como que Levítico quizás se enfoca en las manifestaciones externas de una vida santa, y quizás eso lo podemos entender como que es un entrenamiento para entrar a una vida de santidad. I wrote here, rueditas de entrenamiento en la bicicleta de la santidad. Yes, he wrote holiness training wheels, right? That's exactly. Yeah. Okay, yes. That's what you wrote, yeah. Holiness training wheels. It took eons for a holy God to teach people what it means to be holy. Y le tomó a Dios como un tiempo y ponerle las cosas bien fácil para que las personas pudieran entender lo que para él significaba que nosotros fuéramos un pueblo santo. Because it was this important to God. Y era tan importante para Dios que él se los hizo de la manera más simple posible. But Jesus went beyond holiness on the external level. Pero Jesús, a nivel externo, él fue un poco más allá. He went beyond the external
beyond what people can see to the condition of the human heart. Él fue más allá de las actitudes externas, de las cosas que los demás pueden ver, y él se refería a que tenemos que ser santos desde adentro. And that is where we need to begin. Y ahí es donde tenemos que comenzar. That is where we need to start in order to understand holiness as God sees it. Y para uno poder entender la santidad de la manera en la que Dios la ve, tenemos que comenzar adentro. Because there's a name for holiness that doesn't go beyond the external. Porque hay un nombre, hay una palabra para la santidad que no va más allá de lo externo. It's called religion. Y se llama religión. Religion. Religión. Holiness that does not go beyond what you see and hear and experience is called religion. La santidad que no va más allá de lo que podemos ver en la vida cotidiana se llama religión. And if many of us are honest, and I've heard many of you confess, that is exactly what you're here running from. Y yo creo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con el hecho de que nosotros estamos aquí huyendo a esa religiosidad barata. This was the preoccupation, I'll confess, of the legalistic Pentecostal with a small p world that I was raised in. Y esta era la preocupación magnífica del mundo pentecostal y legalista donde creció el pastor Samuel. I learned to dress like church people. Él aprendió a vestirse como la gente de la iglesia. I learned to talk like church people. Él aprendió a hablar como la gente de la iglesia. Gloria a Dios, varón. Glory to God. Praise the Lord. Yes. I learned to say that. Él aprendió a decir todas esas cosas. Talk like church people. Hablar como la gente de la iglesia. But so many of you will say, "Well, I was in church." Y muchos de ustedes dirán, "Bueno, pero yo estaba en la iglesia." I learned to talk like church people. Yo hablaba como la gente de la iglesia. I learned to walk like church people. Yo caminaba como la gente de la iglesia. I learned to move like church people. Y me movía como la gente de la iglesia. I learned to dress like church people. Y me vestía como la gente de la iglesia. But I mean, I was in church. Yo estaba en la iglesia. But church wasn't in me. Pero la iglesia no estaba en mí. It didn't happen, Pastor Sam. Y no fue así como sucedió, Pastor Sam. And I hear this from our Catholic brothers too. Y yo escucho esto de nuestros hermanos y hermanas católicos. Many of you coming here. Muchos de ustedes quizás vienen aquí. Or seeking something else from God. Y están buscando algo más de parte de Dios. Because you were tired of going to mass. Porque ya se cansaron de ir a una misa. Seeing people go to mass. Ver a unas personas yendo a una misa. And living the rest of their lives as if God didn't even exist. Y viviendo el resto de su vida como que si Dios no existiera. As if, I mean, living the rest of their lives like the devil. Y el punto es como vivir la vida así como el demonio quiere que uno viva. Even though you were faithfully religious. Y a pesar de que fuimos fielmente religiosos. Here's a danger point right here. Este es un punto crítico. Religion. Religión. Can get in the way of holiness. La religión puede impedir que nosotros nos santifiquemos. Religion can become an obstacle to your holiness. La religiosidad se puede convertir en un obstáculo en cuanto a nuestra santidad. In fact, I think it's one of Satan's greatest deceptions. De hecho, yo creo que ese es uno de los engaños más mejores orquestados por Satanás. He would love to convince you. Él quiere convencerte. That you can be religious. De que tú puedes ser una persona religiosa. Without being holy. Sin ser santo, santificado. And many of you have tried. Y muchos de nosotros hemos tratado. To be religious. Hemos tratado de ser religiosos. Without being holy. Sin ser santos. And you ask yourselves, Pastor Sam, why am I following the rules? Y quizás uno se pregunta, pero Pastor Samuel, ¿y por qué es que yo estoy entonces siguiendo las reglas? Wearing the right things. Me estoy poniendo la ropa correcta. Saying the right things. Estoy diciendo las cosas correctas. And still feel empty. Y aún así me siento vacío, vacía. Why is there still so much sin in my life? ¿Por qué es que hay tanto pecado todavía en mi vida? Why do I still see so much sin around me? What was that again? Why do I still see so much sin around me? ¿Y por qué yo veo tanta maldad y tanto pecado alrededor mío? Brethren, often when I hear you say, Pastor Sam, I want to be free. Cada vez que yo escucho una persona decir, Pastor Samuel, yo quiero ser libre. What I think God hears you say. Lo que yo creo que Dios escucha. What I think God is hearing your heart say. Yo creo que Dios escucha que tu corazón está diciendo. Is, Lord, I want to be holy. Señor, yo quiero ser santo. And he loves you. And this is why
God is calling us to holiness that goes beyond the external. Dios nos está llamando a una vida en santidad que va más allá de lo externo. Because he loves you. Porque él te ama. Because he loves you, this holiness needs to go beyond the external to the workings of our heart. Y porque Dios nos ama tanto, esta santidad tiene que ir más allá de lo externo y penetrar en nuestros corazones. And become the essence of who we are. Y debe de convertirse la esencia de quiénes somos. Our being. Nuestro ser. Holiness in the unseen realms of our hearts. La santidad en lo que no se ve dentro de nuestros corazones. In his Sermon on the Mount. En el Sermón del Monte. The Lord over and over said. El Señor dijo una y otra vez. You have heard it say. Como está escrito. But I say. Pero yo digo. But I say, said Jesus. Yo os digo, dice el Señor. Who could see into our hearts? Que él es el que podía ver más allá de nuestros corazones. Do not murder, he said. No mataréis. But the true target is the hate and the resentment and the rancor that dwells in our hearts. Y en realidad lo que él quería atacar era el resentimiento y todo el odio que residía en nuestros corazones. Do not commit adultery, no cometiréis adulterio, dijo. But the true target is the lust and the immorality that hides in the little passageways in our hearts. Y al decir esto, él estaba atacando la inmoralidad que se esconde dentro de nuestros corazones. Once, when religious leaders emphasis on religious, cuando los líderes religiosos ponen un énfasis en la religión, and confronted Jesus, y confrontaron a Jesús en cuanto a esto, complaining that his disciples were not keeping kosher, y ellos estaban quejándose de que los discípulos no estaban actuando adecuadamente. They weren't washing their hands ceremoniously. Ceremonialmente ya estaban como lavándose las manos. Not following the law of God, but the rules that they had established themselves. No estaban siguiendo necesariamente las leyes de Dios, sino las reglas que ellos mismos habían establecido. Jesus gave them a lesson in holiness. Jesús les dio una lección en cuanto a la santidad. In Mark chapter 7, en Marcos capítulo 7, he tells them, él les dijo, whatever goes into a person, this is verse 18, whatever goes into a person from outside cannot defile him. En Marcos capítulo 7 él dijo que lo que here, let me look it up. Mark chapter I lost it. Mark you got it. Chapter you got 7. It, where is it? Oh, go for it. Mark chapter 7 verse 18. It says, también vosotros estáis sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la tierra. Thus he declared all foods clean. Entonces él dice que toda la comida era limpia. So now it's okay to have your shrimp with lobster sauce. Entonces él decía, es okay que usted se coma su, what is it called? Camarones con salsa de langosta. Amen. Now it's okay to have lechón en la oriental. Y entonces usted puede comerse su lechón ahí en el oriental. That's okay. Está bien, cómaselo. It doesn't make you holy. Eso no lo hace santo. But it's okay. Pero está bien, cómaselo. And he said, what comes out of a person is what defiles him. Y él dijo que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Sexual immorality. Los adulterios. Theft. Las fornicaciones. Murder. Homicidios. Adultery. Hurtos. Coveting. Avaricias. Wickedness. Maldades. Etc. Verse 23. Etcétera. En el versículo 23. All these evil things come from where? Todas estas cosas salen de dónde? From within. De adentro. And they defile a person. Y contaminan al hombre. God must have our hearts. Dios necesita tener nuestros corazones. He insists on having our hearts. Él insiste en que le entreguemos nuestros corazones. We will never know what it is to be free until that happens. Nunca sabremos lo que significa ser libres hasta que eso pase. We must give God our hearts and be holy there. Debemos de entregarle a Dios nuestros corazones y ser santos de esa manera. Which has always been God's plan. Y ese siempre ha sido el plan de Dios. That he ends up reigning in our hearts. De que él se convierte en el rey de nuestros corazones. It's Jesus quoting Deuteronomy.
Aquí está Jesús citando Deuteronomio. You will love the Lord your God. Amaréis al Señor tu Dios. With all your heart. Con todo tu corazón. With all your soul. Con toda tu alma. And with all your strength. Y con todas tus fuerzas. The idea is not to transform our behavior, but our being. La idea no es que transformemos nuestra forma de ser, sino que no transformemos nuestras acciones exteriores, sino nuestra forma de ser, nuestro ser interior. The idea is not to act holy. La idea no es que actuemos como personas santas. But to be holy. Pero que seamos santos de adentro hacia afuera. The focus is not on how you behave. El foco no está en cómo nos comportamos. But who we are. Más bien en quiénes somos por dentro. In the hidden chambers of our hearts. Por dentro, en el aposento de nuestro corazón. By giving God our hearts. Para que así le demos nuestros corazones a Dios. How does that happen? ¿Cómo ocurre esto? How do we give God our hearts? ¿Cómo pues entonces es que nosotros le damos nuestros corazones a Dios? How do we become holy? ¿Cómo nos convertimos en personas más santas? I bid you in the name of Jesus to pay attention now. Yo les ruego en el nombre de Jesús a que presten atención ahora. Because there's a role that God and only God can play. Porque hay un papel que Dios y solo Dios puede jugar en nuestras vidas. And there's a role that only you can play. Y también hay un rol que solamente tú y yo podemos jugar. There's a role that God and only God can play. Hay un rol que solo Dios puede jugar. And there's a role that you and only you can play. Y hay un rol que solamente tú y yo podemos hacer. The top of Leviticus 11:45. En Levíticos 11:45. It reads, I'm the Lord who brought you up out of Egypt. Dice, yo soy el Señor que te sacó de Egipto. I brought you up out of Egypt. Yo te saqué de Egipto. The first thing God must do. Lo primero que Dios tiene que hacer. Is rescue us from our slavery to sin. Es sacarnos de nuestra esclavitud al pecado. Rescue us from our Egypt. Sacarnos de nuestros Egiptos. Do you remember Egypt? ¿Usted se acuerda de Egipto? Do you have any recollection of Egypt? ¿Se acuerda de su vida en Egipto? Now, for some of us, that may be a little bit more difficult to go back and think of. Quizás algunos de nosotros no nos acordemos mucho de cómo era la situación en Egipto. But to me, it's easier to just imagine being trapped in the darkness of a burning building. Pero quizás es más fácil imaginarnos atrapados en las llamas de un edificio oscuro, en la oscuridad de un edificio oscuro. In there. Ahí, en ese edificio, en esa oscuridad. The Lord saw you. El Señor te vio. He chose you. Él te escogió. He rescued you. Y te rescató. He called you out of the smoke by name. Te llamó por nombre. He took you by the hand. Te tomó de las manos. Past the smoke. Más allá del humo. Past the flames. Más allá del fuego. And the death. Y la muerte. And the darkness. Y la oscuridad. He showed you the exit signs. Te mostró las letreros de salida. He walked us out. Y nos sacó. Or more likely, he carried us out. O más bien nos cargó y nos llevó afuera. Out to the light. Fuera, hacia la luz. Out to the air. Hacia el aire. Out to safety. A la seguridad. He rescued us. Nos rescató. He saved us. Nos salvó. This is what the blood of Jesus Christ did for us. Y esto es lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros. Why? ¿Por qué? Has it ever crossed your mind why? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? In heaven, I imagine asking God if I get the chance. I imagine asking God, God, why did you do this? Cuando yo llegué al cielo, yo me imagino a mí mismo preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué hiciste esto? Why did you do this? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Why me? ¿Por qué yo? ¿Por qué Why were you so good? ¿Por qué fuiste tan bueno? Why were you so merciful? ¿Por qué fuiste tan misericordioso? Why were you so gracious? ¿Por qué fuiste tan amable y lleno de gracia? When it dawns on you where we were, and you open your eyes, and you see where we are. It dawns on you what he did. God, why did you do such a crazy thing for me? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de dónde nos encontrábamos, de dónde nos sacó Dios y la situación en la que estábamos, ahí nos damos cuenta y le agradecemos y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? What was his agenda? ¿Cuál era tu agenda? Why? ¿Por qué?
To be your God, Sam. Y Dios simplemente te dice, yo quiero ser tu Dios, Samuel. To be your God. Porque quiero ser tu Dios. I brought you out of Egypt. Yo te saqué de Egipto. To be your God. Porque quiero ser tu Dios. To go before you. Porque quiero estar delante. To fight your battles. Porque quiero pelear tus batallas. To forgive your sins. Porque quiero perdonar tus pecados. To heal your broken porque places. Porque quiero sanar tus heridas. To lift you up from your pit. Quiero levantarte to del pozo. To rejuvenate you like the eagles. Y quiero renovarte como el águila. I got you out of Egypt. Yo te saqué de Egipto. To be your God. Porque quiero ser tu Dios. It's that simple. Es así de simple. You. Tú. And your succeeding generations en tus generaciones por venir are now free. Ahora están libres. You have the freedom to be free. Y tienen la libertad para ser libres. There you are in the light and in the open air. Y ahí estás en la luz y en el aire abierto. And you're free to go anywhere you want. Y estás libres de ir a donde quieras ir. Now what? ¿Y ahora qué? Egypt is behind you. Egipto está en el pasado. The blood of Jesus Christ brought us out of Egypt. La sangre de Jesucristo nos sacó de Egipto. Now what? ¿Y ahora qué? And the Lord says this to you. Y el Señor te dice esto. I am the Lord your God. Yo soy el Señor tu Dios. Who brought you out of Egypt. Quien te sacó de Egipto. Sam, this is a dark world. Samuel, este es un mundo muy oscuro. I want my light to be in you. Yo quiero que mi luz esté en ti. I want you to distinguish the clean from the unclean. Para que tú puedas distinguir lo limpio de lo impuro. I want you to distinguish the holy from the profane. Yo quiero que tú distingas lo que es santo de lo que es profano. See, here's the thing. Y esto es lo que pasa. We can't speak about evangelism without speaking about holiness. Nosotros no podemos hablar de evangelismo sin hablar de santidad. Or of holiness without evangelism. Y no podemos hablar de santidad sin evangelismo. The world el mundo will discover this holy God va a descubrir a este Dios que es santo through you a través de ti through you a través de ti. What's it like to have a God who loves you? ¿Y qué significa eso que tengamos un Dios que nos ama? What's it like to have a God who knows you? ¿Qué significa tener un Dios que me conoce? What's it like to have a God who considers you his own? ¿Y qué significa tener un Dios que me considera suyo? What's it like to have a God who takes interest in you? ¿Y qué significa esto de tener un Dios que se interesa por mí? A God who listens to your prayers. Un Dios que escucha nuestras oraciones. A God who blesses you. Un Dios que nos bendice. And heals you. Que nos sana. And makes you part of his plans. Y nos incluye dentro de sus planes. What is that like? ¿Qué significa todo eso? Your friends will not read a Bible. Sus amigos no van a leer una Biblia. But they'll read you. Pero ellos le van a ver a usted. You they will read. Ellos no, nunca van a tomar una Biblia, pero van a ver cómo usted se conduce. And as they read you, they'll be amazed at how God transforms you. Y a medida que ellos nos miren, ellos se van a asombrar de la manera en la que Dios nos transforma. And molds you. Nos moldea. As you begin to think his thoughts. A medida que comenzamos a pensar así como Dios. As you begin to speak his words. A medida que comenzamos a hablar las palabras de Dios. As you begin to do as God does. Y a medida que comenzamos a hacer la manera que Dios quiere que hagamos. He pulled us out of Egypt to be our God. Él nos sacó de Egipto para ser nuestro Dios. That's the deal. Y ese es el trato. He pulled us out of Egypt so that we may become what Peter declares in 1 Peter chapter 2. Y él nos sacó de Egipto para poder hacer lo que Pedro declaró en Primera de Pedro capítulo 2. So that we become a chosen people. Para que fuéramos un linaje escogido. A royal priesthood. Un real sacerdocio. A holy nation. Una nación santa. A people belonging to God. Un pueblo adquirido por Dios. That you may declare. Para que anunciéis. The praises of him. Las virtudes de aquel. Who called you out of darkness nos llamó de las tinieblas into his wonderful light. A su luz admirable. He called you out of Egypt. Él te sacó de Egipto for that. Para eso. To become light. Para que seas luz. To a dark world. En un mundo en tinieblas. To become his chosen people. Para que seas su linaje escogido. To become his royal priesthood. Para que seas su real sacerdocio. That is his agenda. Esa es su agenda. How do we get to that? ¿Y entonces cómo llegamos a eso? How do we become that people? ¿Cómo nos convertimos en ese linaje?
How do we become that royal priesthood? ¿Cómo nos convertimos en ese sacerdocio? Which brings us now to our role. Y ahora esto nos trae a nuestro papel, el papel que tenemos que jugar nosotros. In Leviticus 11:44, at the beginning. En Levítico 11:44, el principio. The Lord declares, "I am the Lord your God." El Señor dice, "Yo soy Jehová tu Dios." Consecrate yourselves. Conságrate. Consecrate yourselves. Conságrate. And be holy. Para que seas santificado. Because I am holy. Y sé santo porque yo soy santo. Part of holiness happens in an instant. En parte la santidad ocurre en un instante. The rescuing hand of God pulling us out of the burning building. La mano rescatadora de Dios sacándonos del edificio en llamas. That's called justification. Eso se llama justificación. The Lord coming in and rescuing us. El Señor simplemente viene y nos rescata. Consecration. La consagración. Sanctification. La santificación. Is a process. Es un proceso. To set ourselves apart. Para que nos apartemos. And prepare ourselves. Y nos preparemos. In anticipation. En anticipación. Of what? ¿De qué? Of what? ¿De qué? You see, when you look in scripture at this word consecration. Cuando uno busca en las escrituras esta palabra de consagración. Or sanctification. O santificación. Often when the Lord addressed the people of God through Moses. A menudo cuando Dios se refería al pueblo de Dios por medio de Moisés. Or through Joshua. O Josué. Or through the prophets. O los profetas. And you look at the different versions of the Bible, the parallel versions of the Bible. Y cuando uno mira las diferentes versiones de la Biblia y los paralelismos. That word in the Hebrew is translated sometimes prepare yourself. Esa palabra consagrarse a veces se traduce como prepararse. Purify yourself. Purificarse. In anticipation of an amazing encounter. En anticipación a un encuentro maravilloso con el Señor. Have people consecrate themselves today and next day. I will show myself to them on the third day, said the Lord to Moses in the book of Exodus. Y el Señor le dijo a Moisés en el libro de Éxodo, le dijo, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo. In the book of Joshua chapter 3, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. En el libro de Josué, Josué le dijo al pueblo, le dijo, consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Consecrate yourself for his presence. Consagrémonos para su presencia. For his service. Para su servicio. For an encounter with him. Para un encuentro con él. Because in the end, you know what holiness really is? Al final del día, ¿usted sabe a qué se refiere la santidad? Holiness is about intimacy. La santidad tiene que ver con la intimidad. With a holy God. Con un Dios que es santo. That's why scripture ends with a wedding. Por eso es que en las escrituras se termina con una boda. Scripture begins with a holy God being intimate with his creation. Y comienza con un Dios en intimidad con su creación. The Lord creates a garden. El Señor crea un jardín. The Lord creates a space. Y él crea un espacio. A place and a time for the Lord to come in the cool of the day. Y un lugar preciso para que Dios visite durante el día. And be alone with his creation. Y puede estar a solas con su creación. And have his creation commune with him. Y que su creación pueda entrar en comunión con él. And that he would be able to impart life and vision into his creation. Para él poder impartir vida y visión ante su creación. If it's in scripture, I would bet it's in scripture because that was the favorite part of God's day. Si está en las escrituras, yo me atrevo a decir que ese era el momento favorito de Dios. It was his desire. Era su deseo. To be with his creation. Poder estar con su creación. Intimately. Íntimamente. And in the end, the Church of Jesus Christ. Y al final, la iglesia de Cristo. Looks forward to the day. Está anhelando el día. Where we stand before the Lord as his bride. Cuando estemos delante del Señor como su esposa. Having dolled ourselves up. Habiéndonos preparado. Found the perfect dress.
buscado el vestido perfecto, made ourselves looking better than we ever have in our lives, y mirándonos mejor que como nunca antes, because we are there to be intimate with our God, porque estamos ahí para estar íntimos con nuestro Dios, our bridegroom, nuestro novio. Holiness is about intimacy with a holy God. La santidad tiene que ver con la intimidad con un Dios santo. That's why when we read Hebrews chapter 12, y por eso cuando leemos Hebreos capítulo 12, and it says, without holiness, no one will see the Lord. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. You can read that to mean, uno puede leer eso, no one can see, no one can be in the presence of, no one can hear or feel or sense or be intimate with this Lord. Y al leer eso no puedo entender es que no vamos a ver, no vamos a estar en la presencia de él, no vamos a poder tener un momento íntimo con Dios. And consecration, y la consagración, prepares us, nos prepara for intimacy, para intimidad. It prepares us, nos prepara. This consecration, as we said, is a process. Esta consagración, como hemos dicho, es un proceso. It's the result of thousands of individual decisions. 90% of them happen in your unseen heart. Es el resultado de decisiones individuales que el 90% del tiempo ocurren en nuestros corazones. I would like to tell you that there's a magic workshop that you go to that will make you holy. A mí me gustaría decirles que hay un taller mágico que usted puede participar para santificarse. I would love to tell you that there's some, you know, some herbal concoction that you could fly to the Dominican Republic and pick up. Me encantaría decirle que hay un herbaje que usted puede encontrar en la República Dominicana para santificarse. I would be the first one to buy, like, you know, tons of the stuff. Yo sería el primero en ir a comprar todas esas cosas. But holiness is a process. Pero la santificación es un proceso. The Lord makes you free so that you are in the position to make decisions. El Señor nos libera para que nos encontremos entonces en un lugar donde podamos tomar decisiones. A decision to embrace the clean versus the unclean. Y podamos decidir abrazar lo puro versus lo impuro. A decision to obey the Lord. Una decisión de obedecer al Señor. When it would be so much easier not to obey him. Cuando quizás sería muchísimo más fácil no obedecerle. A decision to forgive. Una decisión de poder perdonar. Instead of clinging to resentment. En vez de aferrarnos al resentimiento. A decision to bury habits that destroy us. Que podamos decidir enterrar esos hábitos que nos destruyen. A decision to pay the costly price of choosing God over things our hearts cling to. Y que podamos decidir a pagar el precio costoso de decidir a Dios en vez de aferrarnos a las cosas que no son de Dios. To choose God over a little extra money, but we know that that money is coming at a cost to our integrity. Que podamos escoger a Dios antes que escoger un poco de dinero extra que sabemos que tiene un costo en cuanto a nuestra integridad. Or to choose God over a relationship that maybe gives you a little comfort, but you know that God could never bless. Una libertad para que podamos escoger a Dios en vez de escoger una relación que a relationship of one that God could never bless. Una relación que Dios no puede bendecir. And that is what sets you apart. Y eso es lo que nos hace diferente. They may be. Some of those may be small things. Quizás algunas de estas cosas sean pequeñas. Some of those decisions are agonizing. Quizás algunas de esas decisiones sean agonizantes. But each time you make a decision, pero cada vez que tomamos una decisión, preferring God, y escogemos a Dios, favoring God, y nos favorecemos para con Dios, remembering God, y nos acordamos de Dios, and remembering who pulled you out of Egypt, y nos acordamos de quién fue que nos sacó de Egipto. Each time you make a decision, cada vez que tomamos esa decisión, drawing you nearer to God, que nos acerca a Dios, you are set apart. Somos apartados. You are
You're a little more His than you were before. Somos un poco más cercanos a Dios de lo que éramos antes. Another piece of your heart is His that wasn't His yesterday. Otro pedazo de nuestros corazones se convierte en suyo. Another piece of your will falls and surrenders to Him and is made holy. Otra parte de nuestra voluntad se rinde ante Dios. Another frontier in your life is pressed into, and the Holy Spirit has a little bit more space to work in your heart. Y el Espíritu atraviesa una frontera más dentro de nuestros corazones para poder trabajar de mejor manera. You may not even realize that this process is happening. Y quizás no nos demos cuenta de que este proceso está ocurriendo. Because the Holy Spirit is working in you. Porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Meanwhile, He's also working through you. Y está trabajando a través de nosotros. He's the one whispering into your ear. Él es que está susurrando a tu oído. Decide this. Decide esto. Not this. No esto. Go this way. Ve de esta, ve a este lugar. Not this way. No a este lugar. Do this. Haz esto. Do not that. No eso. He becomes our counselor. Él se convierte en nuestro consejero. He becomes our teacher. Se convierte en nuestro maestro. And He makes room for the glory of God inside you. Y crea espacio para que la gloria de Dios habite dentro de nosotros. And like the priest in the book of Leviticus. Y así como el sacerdote en el libro de Levítico. The royal priesthood. El real sacerdocio. Sooner or later, you end up with this wording across your mind, holy to the Lord. Tarde o temprano, vamos a terminar como con un letrero en nuestra frente que dice santificado para Dios. And inscribed over your hearts, holy to the Lord. Y escrito en tal en nuestros corazones que diga santificados para Dios. You are chosen to be a royal priest. Hemos sido escogidos para que seamos un real sacerdote. Chosen to minister before the holy God. Escogidos para que podamos ministrar delante de un Dios santo. You were selected to hear His voice. Fuimos seleccionados para escuchar su voz. You were chosen to receive His thoughts. Y fuimos escogidos para recibir sus pensamientos. To be His spokesman. Para ser sus portavoces. To be His friend. Para ser sus amigos. And then you know what happens? ¿Y sabes qué pasa? Finally. Finalmente. The life that God meant for you to live. La vida que Dios quiso que tú vivieras. You begin to live it. Comenzamos a vivirla. Finally. Finalmente. We become free. Comenzamos a vivir libertad. Because with holiness. Porque con la santificación. Comes peace. Viene la paz. Comes His shalom. Viene su paz. Holiness brings that. La santificación trae eso. You are seeking peace, you're seeking shalom for your life and for your family. Uno está buscando paz, está buscando tranquilidad para nuestras vidas y nuestras familias. Then what you're really seeking is holiness. Entonces lo que estamos buscando es santificación. With holiness comes wisdom. Con la santificación viene la sabiduría. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. And with holiness. Y con la santificación. Comes your true identity. Viene tu identidad verdadera. Your greatness. Tu grandeza. The thing that God created you to become. Aquello para lo que Dios te creó. What you were meant to be. Lo que está supuesto ser. Not just to do. No solamente hacer. But to be. Pero ser. What God created you to become. Para aquello a lo que Dios te creó. Holiness. Santificación is freedom. Es libertad. I'm going to invite the musicians to come up. Voy a pedir a los músicos que pasen por aquí. And I'll invite us to stand in the presence y of quiero the Lord. Pedirles que se pongan de pie. And I'll invite you. Quiero invitarles. To look at your life admirar a sus vidas as a plan that God had before the beginning of time. Como el plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. A life that He has created to bless. Una vida que Dios ha creado para bendecir. And to be a blessing to others. Y para ser una bendición a los otros. A holy God. Un Dios que es santo. Desires you. Desea. Estar contigo. A holy God. Un Dios que es santo. Desires to be intimate with you. Desea estar en intimidad contigo. A holy God. El Dios que es santo. Desires to
Change this world through you. Desea cambiar este mundo a través de nosotros. And he will do that. Y él va a hacer eso. By dwelling in our hearts. Al habitar en nuestros corazones. And making us holy. Y al santificarnos. Thank you, Heavenly Father, for remembering us and seeing worth in us and giving your Son for us and paying a heavy price for us because you had something mind-blowing for us. Behold, Lord, we are your people and the sheep under your care. Gracias, Padre, por amarnos, pagar un precio terrible para hacernos tu pueblo y hacer un camino, Señor, para que nosotros podamos reflejar tu gloria y ser íntimos contigo. Lord, we want you to go deep. We want you, dear Lord God, to penetrate into our hearts. We yield our hearts to you. Dwell in there. Free us there. And make us holy. Señor, te invitamos. Escrudiña nuestros corazones. Examínalas. Crea en ellas, Señor. Un corazón como el tuyo. Habita dentro de ellas. Y haznos tuyo, te suplicamos en el nombre de Jesús.